El Valle de los Reyes, Egipto, 4 de noviembre de 1922. Un joven que trabaja para un equipo de excavación británico dirigido por el arqueólogo Howard Carter está montando su burro en casa una noche cuando de repente el animal se desliza en un agujero debajo de la arena. Más tarde, Carter y su equipo excavan el sitio y descubren una misteriosa cámara escondida en las profundidades de las arenas movedizas. Al mirar hacia adentro, ponen sus ojos en uno de los hallazgos arqueológicos más increíbles de la historia, un enorme tesoro de oro y artefactos de ébano, todo dispuesto ante otra cámara custodiada por dos imponentes estatuas. Y sellada con una intrincada combinación de cuerdas, nudos y arcilla, la tumba perdida del rey Tutankamón, y fue absolutamente un descubrimiento magnífico, fue noticia en todo el mundo y realmente capturó la imaginación del público en el momento justo. A diferencia de la mayoría de las otras tumbas que se han descubierto de los antiguos faraones egipcios, la tumba del rey Tutankamón estaba intacta. No había sido saqueada, no había sido destruida. Por lo tanto, hay una enorme riqueza de datos arqueológicos, así como una exhibición impresionante. Después de pasar casi 3 meses catalogando las más de 5.000 reliquias encontradas dentro de la cámara anta de la tumba, el 16 de febrero de 1923, justo después de las 2:12 de la tarde, los miembros de la prensa se reunieron para ver a Howard Carter finalmente romper el sello que protegía la cámara funeraria del rey Tutankamón, que había permanecido intacta. Durante más de 3.000 años, Carter comenzó la excavación de la cámara funeraria dentro de la tumba de Tutankamón y encontró el entierro intacto de Tutankamón, que estaba contenido esencialmente dentro de 9 capas protectoras. El sarcófago es muy elaborado. Tiene oro, tiene incrustaciones de piedras preciosas y hay varias capas antes de llegar a la capa central, que es, por supuesto, la momia del propio rey Tutankamón. Una vez que Carter comenzó a desenvolver la momia de Tutankamón y se quitó la máscara mortuoria funeraria y se abrió paso a través de los diferentes vendajes de la momia en el paquete, pudo ver el rostro de Tutankamón, que no había sido visto por ninguna persona viva durante casi 3.500 años. Así que, en cierto modo, la apertura de la tumba de Tutankamón es una especie de resurrección. Porque ya ves. Si alguien en la creencia egipcia es olvidado, si no se menciona su nombre, la gente no sabe de él. Está muerto. En términos egipcios, las personas después de la muerte, solo siguen viviendo mientras son recordadas. El descubrimiento del dinero del rey Tutankamón desató un frenesí mediático internacional, ocupando titulares en todos los principales periódicos del mundo. Pero Howard Carter y su equipo apenas habían comenzado a disfrutar de su éxito cuando varias cosas extrañas comenzaron a sucederles. Y esa noche, Howard Carter está cenando y aquí hay una conmoción en la habitación de al lado, entra y su mascota Kennedy está siendo atacada dentro de su jaula por una cobra real. Ahora bien, la cobra real es un símbolo para el faraón y un canario, el simbolismo. El canario es el primero en irse. El canario es el más débil y una advertencia. Después de eso, Lord Carnarvon, el financista de toda la expedición, estuvo allí en el lugar. Y luego, mientras están inventariando los tesoros, recibe una picadura de mosquito unos días después, accidentalmente corta el bulto con su navaja. La protuberancia se infecta, conduce a un envenenamiento de la sangre y muere a causa de ella. Un prominente radiólogo británico acudió al lugar para hacer radiografías del rey Tutankamón y poco después de manipular la momia, se contagia de una misteriosa enfermedad que no se puede diagnosticar, no se puede tratar y lo mata. En total, la muerte de no menos de 7 miembros de la expedición de Howard Carter tuvo lugar poco después de la reapertura de la cámara funeraria de Tutankamón. Si bien es cierto que era posible, sus muertes prematuras no eran más que coincidencias. Muchos creyeron que al perturbar la momia del rey Tutankamón, los arqueólogos que de alguna manera desencadenaron una maldición mortal. La muerte no era el final, pero para garantizarte la vida eterna, en realidad tienes que preservar tu cuerpo terrenal para que el espíritu pueda funcionar correctamente. La idea de una maldición de momia es mantener a esas personas fuera de las tumbas, dijeron los egipcios. Si molestaras a estas momias, tendrías un problema. Y las personas que han descubierto esas tumbas en realidad terminaron muriendo de maneras extrañas. Si eso no es una maldición, ¿qué sería? Los egipcios creían en la magia. Creían en la maldición de los faraones y en la maldición de la tumba, la momia.
El santuario es para proteger todo, porque para ellos la vida después de la muerte no está garantizada si el cuerpo está dañado. Los antiguos egipcios preparaban el cuerpo para la momificación mediante la extirpación de los órganos internos. Extraían el cerebro por la nariz con un gancho de metal y limpiaban todos los órganos y los ponían en frascos excepto el corazón, porque para ellos, el corazón era la clave para la vida después de la muerte. Y luego, en ese momento, envolvían el cuerpo en lino y luego lo ponían en sarcófagos que parecían seres humanos y estaban hechos para parecerse a los difuntos. Los egipcios pensaban que el alma tenía múltiples partes. Al fallecer, ciertas partes del alma descendieron a la tierra, ciertas partes subieron al cielo, y griega. Luego, otras partes permanecieron con el cuerpo real. Si quieres a esa persona, perpetuado por la eternidad, necesitas mantener todo. Aspectos del alma juntos. Eso puede pasar. Si el cuerpo se conserva él. La idea era que en algún momento te enfrentarías a los dioses. Y los que son indignos serán borrados para siempre. Así que estas tumbas no estaban destinadas a estar allí hasta el día del juicio. Es posible que los antiguos egipcios fueran capaces de preservar el alma del rey Tut dentro de sus restos momificados, manteniendo vivo su espíritu durante miles de años. Y si es así, ¿podría el espíritu del faraón haber desatado una maldición sobre los hombres responsables de perturbar su cámara funeraria sagrada? Pero hay algunos investigadores que afirman que incluso antes de que la tumba del rey Tutankamón fuera perturbada, ya existía la maldición de un faraón. Una maldición que estaba asociada no con el rey Tutankamón, sino con su padre Akenatón. Akenatón fue controvertido porque usó su considerable poder como faraón para cambiar el sistema religioso. El antiguo Egipto siempre había sido politeísta, muchos dioses. Y luego hay un nuevo faraón con una nueva idea. Akenatón anuncia que habrá un solo dios, será un pueblo monoteísta. El otoño, el dios sol, sería la única divinidad a la que todos adoraban. El disco solar en el que sacudió al imperio. Formas realmente terribles. Parte de esta revolución religiosa incluyó borrar deliberadamente los nombres de los dioses más antiguos. Cerrando sus templos, borrando sus nombres de los monumentos y tratando de borrar a estas otras deidades que los egipcios solían adorar. Antes del reinado de Akenatón, la deidad más sagrada de los antiguos egipcios era conocida como Amon-Ra, el jefe de todos los dioses egipcios. Según la leyenda, Amon-Ra se enfureció por los actos de herejía de Akenatón y se vengó del faraón. Por su ofensa, Akenatón fue maldecido por Amon-Ra, una maldición exclusiva de los puntos de vista religiosos. En Egipto, sería maldecido después de la muerte. Vagar sin fin. Su alma nunca se reuniría con su cuerpo, que era el objetivo de todas esas prácticas funerarias. Sería desconectado y desalojado. Para siempre, el cuerpo del rey Tutankamón fue momificado y colocado dentro de la cámara funeraria sellada para que pudiera escapar del destino de su padre. Y es por eso que romper los sellos de la tumba del rey Tutankamón trajo una maldición sobre Howard Carter y su equipo. Bueno, parecería que estas trágicas muertes fueron una serie de desafortunadas coincidencias o que la maldición del faraón fue demasiado real. Pero no todas las supuestas maldiciones se originan en el espíritu de los muertos. Se cree que algunos se colocan sobre objetos físicos. Por ejemplo, hay quienes creen que una de las piedras preciosas más valiosas del mundo tiene el poder de matar a cualquier hombre que la toque. Gracias por acompañarnos en este viaje narrativo a través del tiempo. Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir más historias fascinantes y documentales sobre nuestro pasado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en nuestro próximo viaje histórico. No te pierdas, cada historia es una puerta a un mundo desconocido. Hasta la próxima.